graban en la computadora. Entonces, ya vamos a dar inicio a la grabación. Como les comenté, el día de hoy tenemos cinco ejercicios que vamos a desarrollar. El primero de ellos es un ejercicio, si se recuerda, muy parecido al del alicate, pero ojo, es más complejo, tiene más elementos. El alicate tenía tres piezas, que era el pasador central y la pieza frontal y trasera del alicate. Aquí tenemos un, dos, tres, cuatro pasadores. Tengo cuatro pasadores. Tengo este elemento, que sería el primero, segundo, tercero y cuarto. Cuatro pasadores y cuatro elementos que constituyen esta pinza que se observa. Ahora, vamos a buscar en este ejercicio normalmente lo que yo les voy a pedir. Puede ser la reacción en los pasadores, la reacción en algún elemento como el elemento AB, ¿no? También podría ser eso, ¿no? La reacción de o la fuerza de apriete, ¿no? Entonces, como hay muchas cosas que preguntar en este ejercicio, en este caso que vamos a hacer estos ejercicios para prepararnos para el certamen, vamos a contestarlas todas, ¿no? Y así nos preocupamos de no dejar ninguna duda en el desarrollo, ¿no? Ahora sí, ahí le saqué las cuadrículas. Entonces, en un certamen, por ejemplo, te podría preguntar, determine la reacción del pasador A, ¿ya? Pero en otro examen te podría preguntar, determine la reacción del pasador C, determine la fuerza de apriete en el punto E, ¿ya? Entonces, dependiendo del ejercicio, nosotros nos vamos a mover, ¿ya?, para encontrar un mejor resultado. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a elegir uno de los elementos para desarrollar nuestros DCL. Vale destacar que aquí no me conviene hacer un DCL de toda la estructura, ¿ya? Porque no voy a determinar nada. Solamente voy a poder determinar que esa fuerza externa se igualan. Entonces, si hago una sumatoria de fuerza en X, en Y, ¿ya?, va a ser igual a cero. Si hago un momento en algún punto, va a ser igual a cero. Entonces no me sirve hacer un DCL de todo la herramienta, ¿no? Por lo mismo, vamos a seleccionar algunos elementos de nuestra herramienta. ¿Qué piezas vamos a elegir? Vamos a tener que ir viendo, ¿no? Siempre, siempre comience con un DCL de algún elemento que tengamos el conocimiento, ¿ya?, de alguna fuerza externa, ¿ya? Por ejemplo, podríamos elegir cualquiera de estos dos elementos, ¿ya? Cualquiera de estos dos elementos nos va a servir dar inicio con eso, ¿ya? Es rentable comenzar con eso. ¿Ok? Entonces, elijamos uno, ¿ya? Elijamos uno. Sin lugar a duda, este elemento es el que tiene menos incógnita. Tiene una incógnita acá en B, una incógnita acá en C. Si eligiéramos este elemento, me podría decir, profe, también tiene dos, una, dos, y yo le voy a decir, y esta acá también tiene una incógnita. Entonces se tiene tres, ¿ya? Mi recomendación, traten de iniciar en el DCL que tenga siempre menos incógnita. Si es que nos piden, por ejemplo, que tenemos que calcular todos los pasadores, ¿no? Si fuese así, vale la pena comenzar con este de acá abajo, ¿no? Si me hubiesen pedido, no sé, por ese punto, probablemente hubiésemos dado inicio con este DCL y ahí vamos viendo si nos falta o no información. Vamos a hacer entonces el primer DCL. Aquí está ese mango.
¿Ya? Ahí. Acá. Deme 2 segundos que se terminó de grabar el otro video, así que estaba diciendo que ya estaba listo. Ok. Entonces, ahora vamos a indicar, por ejemplo, la fuerza externa, ¿no? Esta fuerza externa de 150 Newton, ¿no? Tengo un pasador B, ¿ah? Un pasador B y tengo un pasador D. ¿Ah? Muchachos, en una clase en que desarrollamos este ejercicio, yo les dije que si nosotros teníamos un elemento que estuviese articulado en A, en los extremos, como en este caso que está articulado en A y en B, y si nos damos cuenta, ese elemento no tiene ninguna otra fuerza, lo que podemos decir entonces que la fuerza va a tener esta dirección, una dirección que une el punto A y el punto B, por ende la fuerza que va a actuar ahí va a actuar de forma axial al eje AB. Por ende, con esa información de esa fuerza AB, nosotros vamos a ver que ese elemento AB tiene dos opciones, que esté sometido a tensión o esté sometido a compresión. Pero lo importante de eso es que ya sabemos su dirección, después vamos a buscar el sentido. Pero la dirección la conocemos, ¿no? Y eso es vital, ¿no?, para esta parte. Porque de esa manera yo puedo llevar esto y decir que en ese punto hay una reacción, ¿no?, que la voy a llamar la reacción RAB. ¿Ya? Ojo, esa reacción AB es la reacción que soporta el pasador B y el pasador A. Es la misma, ¿no? Porque si por acá decimos que hay 100 Newton, por acá va a haber 100 Newton de reacción. Recuerde, acción y reacción, ¿no? En este instante no conozco a dónde va RB, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted dijera, profe, es fácil determinar hacia dónde puede ir eso. ¿Por qué? Porque si usted descompone esta fuerza en su eje X, en su eje Y, en su eje X, quedaría de esa manera. Ahora, pensemos lo siguiente. Estoy en mi punto D y quiero equilibrar este sistema, este sólido. Quiero equilibrarlo asociado al giro, ¿no? No quiero que se generen giros, ¿no? Entonces, la fuerza de 150 Newton genera ese giro. Un giro asociado a las manecillas del reloj, o sea, un giro horario. Los 150 Newton. Después tengo que buscar cuál es la distancia, por ende vamos a hacer la proyección, voy a buscar esa distancia hasta allá. Pero por mientras, analicemos hacia dónde va a llevar este giro la fuerza de 150 N. Nos genera un giro sentido horario. Por ende, necesito una fuerza que estabilice esto y genere un giro contrario, un giro antihorario. Por ende, para que ocurra eso, estas dos fuerzas
me tienen que apoyar en eso. O es más, si usted proyecta RAB, lo proyecta para allá, usted dice, profe, esta entonces tiene que ir hacia acá. Porque así generaría un giro antihorario, ¿no? Porque aquí, como nos dijo usted, aquí se hace el ángulo de 90 grados, esa es una opción, ¿no? Otra opción, ¿no?, es ver que la componente X de RAB llega directamente al punto D, por ende no genera giro. Pero la fuerza vertical de RAB sí genera un giro. ¿Por qué? Porque no pasa por el punto D. Por ende, para ayudar a que el sistema esté equilibrado, esta fuerza, ¿no?, vertical de RAB, esa componente, tiene que ir hacia abajo. Y por construcción triangular, entonces nosotros sabemos que esto tiene que quedar de esta forma, ¿no? Y la principal, obviamente, la resultante, ¿no?, vamos a decir que llega entonces al punto B. ¿No? Ahora borro esto. Por consiguiente, tengo acá una reacción en el punto D que debe ir hacia la izquierda con el fin de oponerse a esa fuerza horizontal, ¿no?, esa fuerza horizontal que entrega la componente horizontal de RAB, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una RDX, ¿no? Y también, si lo pensamos de alguna manera, RDI tiene que ir hacia arriba porque el pivote va a estar acá en el punto B, y si usted genera este giro por 150, RDI tiene que hacer lo contrario para que esto sea como una especie de sub y baja, de balancín. Y así mantengo equilibrado el sistema. Por ende, esta fuerza RD yo la dejo hacia arriba. A lo mejor alguno de ustedes en el certamen dice, profe, no sé hacia dónde va. Déjelo hacia arriba o hacia abajo y espere qué resultado le va a dar al final. La idea es que eso pase lo menos posible, pero si en un caso usted ya no encuentra hacia dónde va una fuerza, no se ahogue y dé un sentido usted, ¿eh? ¿Sabe qué? No, me bloqueé, ya lo voy a poner hacia arriba. Si el resultado final te entrega que es negativo, lo tomé mal, se cambia en el dibujo, cambio la ecuación y ahora lo dejo positivo, ¿no? También es una buena estrategia para cuando estamos, colapsados de decir, por más que le doy vuelta, no sé dónde va. Entonces, ya con todo esto, podemos generar las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones sumatoria de fuerza, de momento, voy a generar una sumatoria de momento en el punto D, porque en el punto D, profesor, porque el punto D es donde usted tiene la mayor cantidad de incógnitas, ¿no? Entonces, sentido antihorario positivo, ¿ya? Y tengo que 150 genera un giro, ¿ya?, como genera un giro asociado a las manecillas del reloj, o sea, horario. Por ende, sería menos 150, ¿ya?, por. Tengo que buscar la distancia desde el punto D hasta el punto a donde está la fuerza. Entonces serían 130 milímetros. Estos son 150 newton multiplicado por 130 milímetros. Que justamente si nosotros lo proyectamos, esta es la distancia, ¿no?, horizontal que necesito asociado a esta fuerza, que es una fuerza vertical, ¿no? Ya.
La fuerza, la componente, ¿ya? Vertical, DRAB, la voy a trabajar en fracciones, ¿ya? Ahora usted si quiere trabajar esto, ¿ya? No en fracciones porque no lo entiende, nunca entendió, conviértalo, ¿ya? Busque un ángulo, ¿ya? Y voy a trabajar con este triángulo, ¿ya? Y ese triángulo está claro. 30 y es 70. ¿Ya? Y la hipotenusa, bueno, la hipotenusa va a ser la raíz de 30 al cuadrado más 70 al cuadrado. 76 con 15. ¿Ya? 76 con 15. Entonces, como voy a trabajar con la componente vertical, en el numerador yo utilizo el cateto de ese triángulo, el cateto vertical. Y en el denominador uso la hipotenusa, 76 con 15. 76 con 15. Y la distancia, como es una fuerza vertical, necesito una distancia horizontal, que es la distancia horizontal del pasador B al pasador D. O sea, los 30 milímetros. Igual a cero. Ahora resuelvo esto. Despejo RAB. Despejo RAB. Tendríamos acá 150 positivo porque lo habíamos pasado al otro lado ya. 130, 76,15. Todo eso dividido por 30 y por 30. De 150 por 130 por 76,15 dividido, abro paréntesis, 30 por 30. El resultado, lo voy a dejar acá, RAB es igual a 1649,91. Probablemente, si hubiese desarrollado este ejercicio en el Excel, ¿ya? Con la ecuación y fórmula en el Excel, este resultado me hubiese dado 1650 exacto. ¿Ya? Ahora, por espacio, voy a borrar esto. ¿Ya? Por espacio, voy a borrar esto. En esta oportunidad no le voy a subir el Excel. La idea es que usted vaya viendo los videos si es que quiere volver a repasar esto. ¿Para qué voy a borrar esto? Para dejar, ¿no? El. Ah, no, no voy a borrar esto porque voy a volver a usar esto. Ahí. Ahora vamos a hacer la suma de fuerzas. Sí, hoy día mismo lo subo el video, don Isaac. Terminamos y lo subo. Así pueden estudiarlo hoy día bien, volver a hacer los ejercicios y mañana puede desarrollar el certamen. Ahora, sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Tendríamos RAB, pero ahora yo trabajo con la componente horizontal de RAB, ¿ya? Que en este caso necesito ocupar el cateto de ese triángulo que hicimos delante, este triángulo, el cateto horizontal en el numerador y en el denominador, ¿ya? Utilizamos nuevamente la hipotenusa. Se vuelve a mantener la hipotenusa.
En este caso no necesito distancia, ¿ya? Yo con esto ya tengo la fuerza, ya estoy haciendo una suma de fuerza. Pero antes tuve que agregar una distancia porque estamos haciendo una suma de momento, ¿ya? Menos R de X igual a cero. Por ende, R de X es igual, más lo voy a dejar acá, R de X es igual a R a B, que era 1.649.91, multiplicado por 70, dividido por 76.15. 1.516,6 newton. Vuelvo a borrar esta. Lo que no voy a borrar van a ser los diagramas de cuerpo libre, porque eso lo vamos a tener que volver a ocupar en su momento. Y ahora hago una sumatoria, más que ocupar, tener claro hacia dónde dejamos la fuerza. Sumatoria de fuerza en I. Tengo positivo 150, que van hacia arriba, menos R a B, ¿ya? Porque va hacia abajo, R a B vertical, y tal como le indiqué, vertical, por ende necesito la componente vertical, en este caso en el numerador van los 30, y en el denominador vale hipotenusa nuevamente. Ojo que si alguien hubiese trabajado con ángulos, estaría utilizando probablemente, si aquí hubiese tomado el ángulo, aquí sería el seno, ¿no?, de ese ángulo, ¿no? Y en la parte X hubiese sido el coseno. Más R de I. R igual a cero, ¿no? Por ende, al despejar, ¿no?, paso todo al otro lado, de esta forma obtengo R de I ¿Y qué tendría? R a B, 1.649.91 multiplicado por 30, dividido por 76.15, menos 150, ¿no? Y ese resultado me da 499. Discúlpeme. 9. Eso era 500. Si lo hubiésemos desarrollado, insisto, en el Excel, lo hubiese dado a 500. Por truncar algunos decimales, obviamente, ocurre eso. Me llevo a esto. Ya que estoy acá y nos están preguntando por la reacción en los pasadores, calculo la reacción en el pasador D, porque en este instante no tengo, ¿ah?, el valor de la reacción en el pasador D, sino que tengo dos componentes, una en X y una en Y. Entonces, ¿cómo obtenemos eso, profesor? La raíz cuadrada de la suma de la componente X, que era 1516, 6 al cuadrado más 499.99 al cuadrado. Eso le da 1.596,9 newton. Ahí tengo la reacción del pasador. Borro acá. Voy a sacar una fotografía antes a esto. Y así, en caso de, lo guardamos en algún lado. Voy a dejar acá abajo, en caso de que no tenga que usarlo.
Y lo había dejado abajo, pero no lo dejé tan abajo. Ahí. Solo en caso de. Ahora voy a tener que elegir otro diagrama. Podríamos elegir este elemento. Y ya tenemos A, por ejemplo, porque es RAB. O sea, ya encontré esa reacción. Es más, al ver llegar este vector a este diagrama de cuerpo libre, podemos decir que el elemento AB está sometido a compresión, porque está llegando a su diagrama. O también podríamos elegir este que está aquí. Sugerencia, este más pequeñito, porque ya hice algo parecido, entonces quiero hacer otro. Pero solamente por eso, ¿no? Si alguien te dice, profe, yo decidí irme por arriba, impecable. No hay problema. Vamos a irnos por abajo nosotros. Entonces, acá. Idealmente hubiese sido mejor que hubiese quedado más recto. Ahí. Y ahí. Oh, qué horrible. No, todo de nuevo. Ya. Lo importante que se entienda que ese pasado, o sea, ese elemento, ¿no? Tengo el pasador C. Tengo el pasador D. Y tengo el punto E. El pasador D, voy a tomar estos datos y los voy a llevar para acá. Pero como son fuerzas internas, tengo que siempre pensar acción y reacción. ¿Ya? Solo porque son fuerzas internas. En caso de que fueran fuerzas externas, tengo que mantener el mismo sentido. Entonces, RDI, lo dejo ahí. R de X que va a la izquierda, a ver, lo dejo a la derecha. Por ese que estaba molestando y lo vuelvo a indicar. Entonces este sería nuestro R de X. Y este sería nuestro R de Y. ¿Ya? Ya no necesito este diagrama. Y además lo tengo, ¿sí? Lo está ahí abajo. ¿Ya? Y este lo llevamos más acá. Un poquito más abajo. Recuerde una cosa importante. Su máquina quiere apretar este elemento acá. Que puede ser, quiere cortar un cable, un candado, no sé lo que es. Pero ese elemento, cuando usted lo aprieta, ¿eh? Le entrega una reacción. Entonces, esta pieza siente una fuerza que va desde ese elemento a ya, la superficie del elemento que estamos analizando. ¿No? Otro tema no menor. Tengo que equilibrar esto. Si nos damos cuenta, esto se está moviendo, ¿no?, hacia abajo, por ende, aquí reaccionamos hacia arriba, y acá tengo que reaccionar hacia la izquierda. ¿Por qué reacciono hacia la izquierda? Porque tengo una fuerza R de X que va a la derecha, por ende necesitamos un R C X que se oponga, R E, que es la reacción que entrega este elemento, va hacia abajo, y tengo dos fuerzas que van hacia abajo, por ende R C R C I. Voy a comenzar, ¿no?, mi desarrollo, ¿no?, haciendo una sumatoria de fuerzas en X igual a cero, donde puedo decir que R de X menos RCX
es igual a 0. Por ende, RCX es igual a R de X, o sea, a 1516,6. Ahora, sumatoria de momento. Sumatoria de momento. Ojo que puedo elegir el punto D, ¿ya? Porque ya como tengo esto y RCI no me genera giro, porque si lo proyecta hacia el mismo punto, entonces podemos hacer un momento en el punto D, ya que anteriormente lo hicimos ahí, en el otro, en la otra componente, pero no es por eso que lo estoy haciendo ahí, sino que por facilidad. Si alguien quiere hacerlo en el C, ¿ah? También lo quiere hacer en C, también es opción. ¿Ah? Más. Un momento en D. Entonces tengo RE negativo. Porque recuerde, sentido antihorario es positivo. Este RE genera un giro horario. Por ende, es menos RE por 30. ¿Por qué 30, profesor? Porque la distancia horizontal desde el punto D a el punto RE donde está aplicando esa carga aquí. Ahí. Más. ¿Por qué más? Porque RCX sí genera un giro antihorario. RCX. Multiplicado ahora, como RCX es una fuerza horizontal, necesita una distancia vertical, que justamente es 30. Igual a 0. 30 y 30, podemos decir entonces que RE es igual a RCX, ¿no? O sea, a 1516,6 newton. ¿Bien? Y finalmente, suma de fuerzas en I igual a 0, que tengo RCI positivo, va hacia arriba, menos RE, que lo calculamos recién, menos RDI, igual a 0. Entonces acá, RCI va a ser igual. Entonces, el RE lo tengo, 1516,6, más, recuerde que voy a pasar S y S al otro lado de la ecuación, y como están con un sentido negativo, pasan al otro lado de la ecuación con un sentido positivo, con un signo positivo, digo. RDI, 499,99. Y el resultado de RCI es 2016,6 newton. Por estas ecuaciones, ya la tenemos. Y lo único que me faltaría es conocer la reacción en el pasador C. Y para poder calcular eso, RC es igual, ojo, que yo ya tengo RA y RB. ¿Ah? Igual los voy a dejar. 1649,91 newton y 1649,91 newton. Profesor, ¿de dónde sacó eso? De acá. Ahí usted tiene RAB. Hemos dicho que RAB es la reacción que se genera acá.
y acá lo está comprimiendo, por ende, es la misma fuerza para. Así que no se me pierda ahí. Y nos quedaría RC, habíamos dicho. RC, la raíz cuadrada, entonces, de la suma de RCX al cuadrado más RCI al cuadrado. 10.500 a 1.516.6 al cuadrado más 2.016.6 también al cuadrado. 2.523,5 24 libras. 24 newton. Y ahí tenemos entonces la respuesta a todo. RA, RB, RC, RD. Tengo todos los pasadores. Y es más, también calculé la fuerza que generamos acá, en la punta. O sea, de 150 newton, amplificamos la fuerza a 1500 newton, o sea, 10 veces más. Vamos a desarrollar entonces otro ejercicio. Acá vamos a decir que la pregunta es que determinemos la fuerza que genera el cilindro hidráulico. ¿Ya? La fuerza que genera el cilindro hidráulico. Y no nos entregan el valor W. ¿Ya? El valor de W es W. Eso lo vamos a trabajar, ¿ya?, con letra. Entonces, este ejercicio es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo, así que mire, muchas veces uno se pierde acá y lo que podemos hacer, ya que me va a costar hacer ese diagrama de cuerpo libre, control C, vamos a decir, voy a tomar este control C, lo voy a copiar acá y aquí voy a tratar de borrarle algunas cositas. Voy a usar este lápiz blanco y vamos a ir borrando algunas cosas para que quede nuestro DCL casi, casi. No, no borra mucho ese lápiz. Pero lo vamos a hacer más grueso aquí. Aquí borro. Profe, Dígame. pero como que igual lo puede cargar con el lápiz, ¿no? Es que mi pulso no es bueno. Usted me dice cómo hacerlo aquí. ¿Así? ¿Sí? No, mi pulso es terrible. No, no me va a servir. No es que tengo un problema con mi pulso, pero por un tema de salud. No. Es una enfermedad que me dio hace mucho tiempo que se llama temblor esencial, entonces no tengo un muy buen pulso, ¿no? Y que yo en su momento pensé que también podría ser como lo que te lleva al Parkinson, pero no, son dos líneas diferentes. Y cuando me acerco así, voy soltando, hago una línea y suelto porque probablemente me pasaría. O sea, llego hasta ahí, voy. Eso. Ahí quedó. Te intento y quedó, ¿no?, de forma adecuada.
esto vamos a borrar, vamos a dejar W en rojo acá. Gracias por su sugerencia de todas maneras. Este sería B. Muchachos, mire, este es nuestro DCL y fíjese de algo muy importante. Si alguien dijera, profe, me preguntaron por el valor de C, no por el valor del pasador B. Entonces, tendría que borrar acá, tendría que borrar todo esto, ¿eh? Y sería eso. Recuerde, mire cómo está ese cilindro hidráulico. Está soportado en ambos extremos, en B y en C. Por ende, más sencillo, ¿ya? Decir que usted sabe entonces que la reacción de la fuerza va a estar aquí, de forma horizontal, porque esa fuerza, ¿ya?, une el punto B con el punto C, que justamente es un elemento que está articulado en su extremo. Por ende, cumplimos con esa parte de lo que le había dicho siempre, que si tiene un elemento que está articulado en lo extremo, la fuerza de reacción va a ser siempre, ¿ya?, va a ser siempre axial a este eje. ¿Ok? Entonces, esa fuerza que nosotros vamos a calcular, la puedo dejar acá. ¿Cómo la puedo dejar acá? Ahí. ¿Con qué fin? Con el fin, quizás para no hacer más recorte, ¿eh?, en sí, lo que usted calcule acá, ¿eh?, asociado a RB, va a ser lo mismo en el punto C. Por ende, le podríamos llamar a este la reacción RBC. ¿Ya? Por esa simple razón, ¿ya?, que están en el mismo punto. Entonces, si usted dijera, mira, me voy a posicionar, profesor, en el punto A y veo que W me genera un giro horario, mire, genera un giro horario, porque si usted proyecta esta fuerza viene de acá, con esa distancia, ¿no?, entonces le está generando un giro horario, como las manecillas del reloj. Por consiguiente, RBC tiene que generar un giro antihorario. Y debido a que RBC es una fuerza, ¿no?, horizontal, usted necesita acá una distancia vertical, y justamente para que pueda desarrollar ese giro, ¿ya?, necesariamente la fuerza tiene que ir hacia la derecha. Y así logra equilibrar su sistema, ¿ya? Y así logra equilibrar su sistema. Si es que, insisto, si es que alguien tomó esto de sentido contrario, cuando haga la suma de momentos se va a dar cuenta que hubo un error, ¿ya? Ahora, lo que viene, la otra parte del equilibrio, es mucho más sencillo, porque tengo una fuerza en X y una fuerza en Y. Por ende, la reacción en el punto A va a ser una, ¿ya?, para oponerse a la fuerza RBC, y otra que se va a oponer a W. Entonces aquí sería R a X, R a Y. Voy a bajar un poquito. Y ahora muevo este. Justamente ahí. Ahí. Algo hice que no se movió bien todo, pero vean, ese ahí. Ahí está. Entonces, ahora, ya, mucho más sencillo, ecuaciones, ya, por ejemplo, suma de momento
en el punto A. ¿Por qué en el punto A? Porque es el punto donde tengo la mayor cantidad de incógnitas, ¿no? En este caso tengo dos incógnitas. Sentido antihorario positivo, ¿no? Tendríamos RBC por la distancia. Ojo que RBC no trabajo con una componente, trabajo con RBC, que es la resultante, debido a que está es de forma horizontal. No tengo que hacer una descomposición de esa fuerza. Si ese cilindro hidráulico hubiese estado aquí, ¿ya? Tendría que haber generado una descomposición de fuerza porque la resultante hubiese estado acá. Usted hubiese tenido que decir, mira, tiene una componente ahí y ahí. Pero, por suerte, en este ejercicio ya no estaba. A eso lo multiplicamos por la distancia vertical desde el punto A al punto B. Ojo que si usted hubiese hecho este ejercicio, insisto, déjeme insistir con eso, usted hubiese dicho, profe, yo saqué el cilindro hidráulico y decidí hacer acá la fuerza. Ahí. ¿Qué distancia uso? Usted tendría que haber proyectado esa fuerza y haber calculado igual esa distancia, porque ahí se encuentra el ángulo de 90 grados. Llega lo mismo, ¿no? Si lo hace con en el punto C o en el punto B. Exactamente lo mismo. Así que tenga ese cuidado cuando desarrolle ese ejercicio, ¿no? Que finalmente la fuerza del cilindro hidráulico, como es horizontal, ¿ya? Siempre voy a necesitar esa distancia vertical de A a B, independiente si lo tomo en el punto B o en el punto C. ¿Y a qué más me falta acá? Menos W, que es la fuerza, ¿no? Menos W por 3, que son los 3 metros, ¿no? Que son los 3 metros. Los metros, este tenía metro, ese tenía metro, ¿ya? Lo eliminaba. Por ende, RBC es igual a 3 dividido 0.75, o sea, 4W, ¿no? 4W. Y muchachos, acá estamos, tiene que tener clarísimo entonces que R as X, ¿eh? Va a ser 4W y R a Y, ¿eh? Va a ser W. No hay más fuerza. Por ende, R a va a ser 4W. Todo esto al cuadrado más W al cuadrado, ¿no? Eso en su calculadora dice la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Como resultado, 4,123 W. Eso es lo que tiene que soportar el pasador A. El pasador A tiene que soportar una carga de 4.000, disculpa, de 4,123 W. ¿Por qué dije 4.000? Porque estaba pensando que si la carga fuera, por ejemplo, de 1.000 Newton, o sea, W igual a 1.000 Newton, ¿ya? El cilindro hidráulico tendría que hacer una fuerza de 4.000 Newton, ¿no? Y el pasador A tendría que estar soportando una carga de 4.123 Newton, ¿no? Porque está asociado a los 1.000 Newton que está acá. Entonces, borramos. Ahí está.
Vamos a hacer este ejercicio y vamos a tomar un break, ¿eh? Para que descansemos unos 10 minutos. Sigo grabando, sigo grabando. Tenemos el siguiente ejercicio. Este ejercicio, si usted observa bien, esta es la idea de una especie como de máquina de escribir, que usted aprieta una tecla, ¿ya? En el punto A, acá, usted aprieta esa tecla con 15 newton. Y esta máquina de escribir va a generar en la plantilla impresora, ¿verdad?, una fuerza, va a generar una fuerza hacia arriba que va a tratar de, y que va a imprimir, ¿ya?, esa letra en el papel. Pero recuerden que esta fuerza trata de ir hacia arriba, pero tiene una reacción. Y la reacción es la que nosotros dibujamos, esa fuerza F. Por eso se dibuja hacia abajo. Recuerden, acción y reacción. Pero en sí esta máquina va a tratar de moverse hacia arriba para hacer esa presión. Entonces, aquí nos van a preguntar por la reacción en todos los pasadores más determinar la fuerza F. Recuerdo de que en la clase de hoy día yo estoy tratando de hacer todo el barrido en todos los pasadores, ¿eh?, para que hagamos un ejercicio totalmente completo. Entonces, como le he comentado, cuando usted tenga este tipo de ejercicio, lo primero es desarrollar un DCL, ¿ya?, de las piezas, porque en este caso hacer un DCL de toda la estructura no me sirve. No es como el ejercicio que vimos anteriormente aquí. Nosotros desarrollamos un DCL prácticamente de toda la estructura y estábamos listos. ¿Ah? Acá no me sirve ese DCL completo. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 soportes. No lograríamos obtener mucha información. ¿Ah? Tendríamos una ecuación muy grande, llena de incógnita. No me sirve. Entonces vamos a hacer ese despiece y vamos a hacer un despiece haciendo un barrido desde donde tengo información de fuerza. Por ende, vamos a hacer el DCL de este elemento donde está la tecla. Y vamos a ir de ahí avanzando para nuestro desarrollo de nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, acá, aquí iba la teclita, ¿no? Tengo una fuerza externa, tengo una fuerza externa de 15 newton. Tengo un pasador B y tengo un pasador C. ¿Ya? Y nos ponemos en campaña de equilibrar nuestro sistema. Vamos equilibrando este sistema. Si usted se posiciona en el punto C y dice, a ver, veamos cuáles son las fuerzas que existen en este instante, hay una fuerza de 15 newton que genera un giro horario, genera un giro horario en nuestro sistema. Por ende, B tiene que generar un giro antihorario.
Y también observamos que el punto B está conectado con un elemento que tiene lo siguiente: un pasador en el extremo inferior y un pasador en el extremo superior. Y no tiene ninguna otra fuerza que le esté generando una fuerza extra. Por ende, podemos decir que la reacción que va a tener este elemento, va a ser axial a esos dos puntos. No sé si va a ir para arriba o para abajo, pero va a ser vertical. Y como necesito una fuerza que se oponga al giro de esos 15 newton, B tiene que ir hacia arriba y de esta forma se equilibra nuestro sistema. Ahí podemos equilibrar nuestro sistema. Y esto lo llamamos RB. RB. Y ahí tengo dos fuerzas que se equilibran entre ellas. Pasaría el mismo tema del balancín que yo les comento. Por ende, la reacción en C, sí o sí tiene que ir hacia abajo. ¿Por qué pregunto? Profe, Lo escucho. el RB no puede ser la reacción de BE también. Muy bien. Entonces, tal como indica su compañero, ya no le llamemos RB, llamémoslo como RBE. Y así, en nuestra mente, ya queda establecido que el resultado que yo encuentre de RBE va a ser tanto para el resultado del pasador B como el pasador E. Mucho mejor. Muchas gracias. Entonces, como le indiqué, esta fuerza RC va hacia abajo porque si yo me posiciono acá con un pivote, tengo una fuerza de 15 que me genera ese giro, por ende RC tiene que generarme el otro giro para equilibrar esto. Aquí es como un balance, ¿no? Usted se sube acá, su compañero se sube acá para mantener esto equilibrado, ¿no? No necesariamente tienen que tener el mismo peso, ¿no? Porque la distancia de aquí a acá es 70 y la distancia de aquí a acá es 50. Por ende, si las fuerzas fueran iguales, ¿no? Donde tengo un brazo mayor, una distancia mayor, va a generar mayor momento. Por ende, para equilibrar el sistema, RC debería ser mayor que los 15 newtons que están ahí. Pero eso que nos dé ese resultado en nuestra ecuación. Entonces resolvemos la ecuación. Sumatoria de momento en el punto C, por ejemplo, tengo RBE por la distancia horizontal desde el punto C al punto B, que eran los 30, 40, 50, los 50 que había comentado de nada. 50 menos, ¿ya? Los 15 newton generan un giro horario, menos 15 por, no era 70, era 75, porque voy a sumar 30 más 10 más 10 más 10 más 65, ¿ya? Que es la distancia del punto C hasta el punto A, hasta donde está la proyección de esa fuerza. Delante había puesto 70 porque me había comido ese 5. Entonces es 125 igual a 0. Y resuelvo. RBE. 125 por 15 dividido 50. 37,5. Nos vamos a llenar de resultados, pero ya, dejémoslo aquí, ¿no? Dejémoslo acá.
Obviamente esto está en Newton, porque es una reacción. Ahora, sumatoria de fuerzas en I. Profe, sumatoria de fuerza en X, no es necesario porque la fuerza de 15 Newton al aplicar de forma vertical, no me genera una reacción en el eje X. Ahora, si ese dedo hubiese venido de esa forma para aplicar esa presión en la tecla, se genera una serie de otros esfuerzos aquí al interior, que no es el caso de ahora. Tengo RC negativo más RBE positivo menos 15 igual 0. Lo que ando buscando es RC, por ende serían los 337,5 menos 15. 22,5 newton. Ahí tiene entonces el resultado de RC. Y lo llevo para acá. Y esto lo eliminamos. Vamos a hacer otro diagrama de cuerpo libre, que va a ser ese elemento. No, muy, muy, muy raro. Ahí está. Esto va a tener un pasador F, un pasador E y un pasador D. F, D y E. Eso hubiese estado ahí. Hubiese estado ahí. ¿Ah? Entonces, profe, usted se saltó un diagrama, se saltó el diagrama de cuerpo libre ED. No es necesario hacerlo, muchacho. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos su reacción, ¿no? Conocemos que la reacción aquí, RBE, entonces en ese pasador, reacciona con sentido contrario. Entonces, para equilibrar ese diagrama, lo tendría que dibujar hacia arriba esta reacción, porque así equilibrio ese elemento. Que puedo decir que ese elemento está sometido a tensión, ¿no? Y es más, sabíamos que estaba a tensión porque RBE salía de su diagrama de cuerpo libre. Por consiguiente, aquí en nuestro DCL principal, lo dibujo acá abajo. RBE. Ahí lo tenemos. Lo voy a borrar, y voy a borrar el DCL de abajo también. Ya lo tenemos listo. Ya está listo este. Aunque podría aprovechar y lo dejo acá. Lo capturo y lo pego ahí bajito. Entonces ahora nos concentramos en el DCL de este elemento FBE. Lo voy a traer para acá. Tengo una fuerza que va hacia abajo, que es la que conocemos. Ahí está. Tengo un soporte fijo en el punto D que me debería generar una reacción en X y en Y, quizás solamente en Y, quizás solamente en X. Pero tengo otro elemento que nos va a entregar, ¿ya?, mucha información, el cual es el elemento HF.
Ahí está. Ahí está. El pasador F, el pasador H, ¿no? Este era nuestro pasador H, este es nuestro pasador F. Lo traté de dejar cerca para que se dieran cuenta que ahí está conectado, pero lo voy a alejar para poder desarrollar mejor este ejercicio. Muchachos, ¿qué hemos hablado? Que la reacción entonces de este pasador, o sea, de este elemento, disculpe, de este elemento, debido a que es un elemento que está articulado, está articulado en sus extremos. No hay fuerzas actuando que no sea en los pasadores en su extremo, no se cumple con poder decir que si yo junto desarrollo una línea que une el punto H y el punto F, es por ahí donde va a pasar la fuerza. ¿Ya? Independiente si va hacia arriba o hacia abajo, yo ya tengo ese valor, ¿no? Esa dirección. Entonces, por lo mismo, yo puedo desarrollar esto aquí, ¿no? Ahora, conozco de alguna manera esa dirección. ¿Por qué? Porque yo acá hago un triangulito, donde el primer día de clase yo les dije, usted tiene que ver triángulos, ¿no? Donde los demás mortales no ven esos triángulos, usted lo tiene que ver, ¿no? Y aquí veo un triángulo rectángulo. Oh, ¿por qué baja? Ese es el problema. Ah, ahí, ahí. Entonces, ¿cuál es la distancia, por ejemplo, vertical del pasador H a F? 17. Ahí está. 17. ¿Cuál es la distancia horizontal de H a F? 10. 10. Por ende, la hipotenusa va a ser 17 al cuadrado más 10 al cuadrado. Y eso me da 19,7 milímetros. Recuerden que está todo en milímetros. Eso me va a servir para trabajar también en este DCL, porque obviamente llevo esta misma, mismas distancias acá, pues, si recuerde que está, ese es el punto que estamos compartiendo, ya. Ahora, si nos ponemos a pensar en este elemento, y usted dice, profe, sabe que voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? De este elemento que ya lo desarrollamos. Y voy a generar una suma de momento en el punto D. En el punto D. Por ende, usted tiene una fuerza RB, que ya viene del ejercicio, disculpe, del análisis del diagrama de cuerpo libre anterior. Sabemos que va hacia arriba. Por ende, RBE le genera un giro. Un giro en contra de las manecillas del reloj, si lo vamos a hacer en el punto D, ¿no? Genera un giro antihorario. Por ende, necesitamos una fuerza que genere un giro horario, ¿no? En este caso, no puede ser la componente horizontal de R. No le he dado el nombre, ahora le vamos a dar el nombre. La componente horizontal de R, FH. No me gustó dónde quedó, lo vamos a dejar acá. R, FH. ¿Ya? Entonces, me posiciono en el punto D.
genera un giro antihorario. Genera un giro antihorario de RBE. Luego genera un giro horario de la componente vertical de RFH, porque esta es la única, ¿ya?, que se puede oponer a ese giro que estoy analizando, ¿ya? ¿Por qué? Porque la componente horizontal, si usted la proyecta, pasa también por el punto D, por ende no genera momento, ¿ya? Hay que tener claro eso. Tengo una fuerza que va hacia arriba y por, ¿no?, por construcción triangular, esto también va a salir y obviamente la principal, la resultante, también sale. Cuando decimos que sale del diagrama de cuerpo libre, tenemos que decir, profe, entonces el elemento HF estará sometido a tensión correcta. ¿Y cómo se puede confirmar eso? Es que aquí en el punto F, ¿ya?, tengo un pasador que tiene reacciones internas, por ende aquí acción y reacción, si se oponen entre ellos dos. Recuerde que uno es un F es un pasador, pero por un lado está sintiendo la fuerza que le entrega el elemento F y D, y por el otro lado el elemento HF, ¿ya? El elemento HF, aquí lo puedo equilibrar. Y ahí decimos entonces que está en tensión. Si se da cuenta, apareció la primera fuerza en X. Entonces, esa fuerza en X, alguien se tiene que oponer a esa fuerza en X, que va a ser este elemento, ¿no? Profe, ¿y D tendrá una reacción hacia arriba? O sea, disculpe, ¿una reacción en el eje Y? Sí, va a tener una reacción en el eje. En este caso va a ser hacia arriba. Y si tiene duda por cómo lo hizo el profesor, porque yo pensé que iba hacia abajo, véalo hacia abajo. ¿Qué pasaría si lo genera hacia abajo? Si hace un momento en el punto F, por ejemplo, RBE le genera este giro y por ende la componente vertical de RD también le generaría un giro con ese sentido. Estaría girando, entonces, no es así. Profe, sabe que me equivoqué, lo puse hacia abajo. Le va a dar negativo en su momento algún resultado y ahí puede volver a solucionar ese problema. Acá le vamos a dar el nombre correspondiente. Este va a ser nuestro RDI y RDX. Ya, voy a borrar este, que ya obtuvimos toda la información. Ah, no. Tengo una información vital ahí, que son los ángulos. Lo voy a dejar un poquito más arriba. Ahí. Era por un tema de espacio, pero vamos a desarrollar entonces sumatoria. Sumatoria de momento en el punto D igual a cero. Sentido antihorario positivo, ¿qué tendríamos? Tendríamos que RBE genera un giro antihorario. Por ende, sería RBE, que ya lo calculamos, está acá, multiplicado por 10, que es la distancia de forma horizontal, ya que tengo una fuerza vertical, luego, más, o sea, disculpe, menos, porque la componente vertical de RFH genera un giro como las manecillas del reloj. Entonces, menos RFH, pero
Ojo, necesito la componente vertical solamente de esta fuerza. Y como estoy trabajando con fracciones, ¿no? Utilizo en el numerador el cateto vertical y en la hipotenusa, o sea, disculpe, y en el denominador, la hipotenusa, 19,7. Y esto se multiplica por la distancia desde D hasta F, ¿no? 20 igual a 0. ¿Cuál es nuestra incógnita? RF. Esa es la incógnita que ando buscando. RFH. ¿No? Entonces, al despejar esto, me quedaría RBE por 10 por 19,7. Todo eso dividido por 17 por 20. ¿No? Voy a dejar el resultado acá. RFH. RFH. Sería RBE 37,5 por 10 por 19,7 dividido, abro paréntesis, 17 por 20. Veintiuno coma 72. RFH, ¿no? Y para calcular el D, que es lo que me estaría quedando, voy a hacer una suma de fuerzas en I, en primer lugar, ¿no? Tendría R, F, H, pero la componente vertical, la misma que trabajamos, 17 en el momento, 17 por 19,7, pero es solamente fuerza aquí. Acá aplicamos una distancia, aquí es solamente fuerza porque estoy haciendo una suma de fuerza. ¿No? Positivo, R, F, H. La componente vertical hacia arriba, menos RBE, que iba hacia abajo, más RDI, igual a cero. Entonces, resolvemos esto. Sería RBE, pasará al otro lado de la ecuación como positivo, sería 37,5, y RF queda negativo. IRF 21,72, pero necesito trabajar con la componente vertical de esa fuerza. Por ende, a ese 21,72 lo multiplico por el cateto vertical de ese triángulo que desarrollé delante y lo divido por su hipotenusa, que es 19,7. R. DI, RDI es igual 18,75. Y para RD, disculpe, la suma de fuerzas en X es igual a 0. ¿Ya? Podríamos indicar entonces que R de X menos RFH por 10 dividido 19,7 igual a 0. Entonces ahora R de X, tenemos el valor de RFH, lo calculamos,
es 21.72. Pero ahora trabajo con la componente horizontal de RFH. O sea, el cateto horizontal era de 10, dividido por la hipotenusa, 19.7. Recuerde que la hipotenusa siempre va a estar en el denominador. En el numerador vamos cambiando el cateto, si es vertical o horizontal, dependiendo de qué estamos calculando. Y ese resultado me da 10,02 newton. RD, obtenemos de inmediato RD, ya que estamos acá, sería la raíz cuadrada de 18.75 al cuadrado más 11.02 al cuadrado. 21,74 newton. ¿No? Y voy a borrar esto. No, todavía no. Voy a borrar esto. Eso. Y a esto le voy a sacar una pantalla primero, para que de esa manera lo pueda capturar, y lo dejamos acá abajo, al lado de este. Ahí está. Entonces, ahora borro este, y ya está realmente trabajado. Y ahora tengo que ir a otro sistema, ¿ya? Y acá, muchachos, ya tengo listo S. ¿Ya? Me faltaría S y S. ¿Ya? Y acá voy a usar una estrategia que también lo puede usar usted. Por ejemplo, hay un ejercicio de una pala mecánica, ¿ya? Hay que calcular el valor de un cilindro hidráulico, ¿ya? Está en las presentaciones que yo le he dicho que era como un desafío que usted tenía que hacer en su momento. Podemos trabajar uno de nuestros elementos como un nodo, que es como, profe, como en estructura. Por ejemplo, usted podría hablar del nodo H. ¿Y por qué podemos hablar del nodo H? Porque en el nodo H llegan tres fuerzas de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí tengo mi nodo H. Tengo un eslabón. Y solamente puedo hacer eso debido a que en el nodo H llegan tres elementos. Y los tres elementos, al igual que en los ejercicios de estructura, esos eslabones están solamente articulados en los extremos. No tienen fuerzas, ¿ya? Aquí no hay ninguna fuerza que esté aplicándose en ese o en ese o en ese, a excepción que en los extremos. Por esa razón puedo trabajarlo como un nodo, ¿ya? Y el primer eslabón que voy a trabajar va a ser RJH, que sería ese elemento horizontal, ¿ya? El segundo elemento sería el RHG, que sería ese elemento vertical, un elemento que está articulado en su extremo y no tiene ninguna otra carga. Por ende, sabemos que la fuerza va a ser axial a estos dos puntos, al igual que JH, en este caso GH. Y por último, tengo un elemento que ya lo conocemos, ¿ya? Ya conocemos esta reacción, es la reacción RHF, que lo calculamos, lo tenemos. Y otra cosa importante, que a este le habíamos llamado que estaba en tensión. Más local, lo vimos así,
Lo tengo por acá, menos mal que guardamos ese. Ahí está, tensión. ¿Ah? Por si tenía alguna duda. Está sometido a tensión. ¿Qué ocurre cuando nuestro elemento está sometido a tensión? ¿Ah? Como lo he indicado, lo dejamos acá, saliendo, ¿no?, del diagrama de cuerpo libre. Y ojo, mantengo la misma geometría. Ahí. 17 y 10. Y la hipotenusa, 19 con 7, 19,7. Aquí teníamos 10 y aquí teníamos 17. Por ende, es mucho más sencillo equilibrar esto. Tengo RJH, que obviamente tiene que ir hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque si usted toma RF y lo descompone en su componente X, y es su componente. Ahí. Y en su componente Y. Así que esa descomposición de RHF. Por ende, ¿hacia dónde debería ir RHG? Profesor, tiene que ir hacia arriba porque así se opone a este vector o a esa fuerza en Y que genera RHF. ¿No? Y así el sistema está equilibrado. Por ende, desde ya puedo decir que el elemento RHG está sometido a compresión, porque está llegando al nodo. El elemento RJH está sometido a tensión, porque sale del nodo. ¿Ah? Esta es tensión. Y acá estamos hablando de compresión. Y sin olvidarnos de RHF que estaba sometido a tensión. ¿No? Entonces, ahora ya puedo eliminar este para tener más espacio y llevar esto hacia acá. Para poder hacer ahora las ecuaciones. Ecuaciones muy sencillas, muchachos, porque sumatoria de fuerzas en X, por ejemplo, igual a cero. ¿Ya? Vamos a tener que R. HF, la componente horizontal, o sea, el cateto de 10, dividido 19,7, ¿no?, menos RJH igual a 0. ¿No? Por ende, acá tengo el resultado. Disculpen, vamos a dejarlo acá. RJH así vamos avanzando ahí. Sería RFH. RFH ya lo teníamos. Lo calculamos delante, está acá abajo. Acá abajo quedó. Ahí está. 21.72 multiplicado por 10 dividido 19.7. ¿Ya? 11,02. ¿Ah? Creo que algún valor medio así delante. Ahí está, el RDX también tiene ese mismo valor. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Ah? Tengo RHF por 17 dividido 19,7. Este es negativo, que va hacia abajo. El elemento RHG es positivo porque va hacia arriba. Entonces, nuevamente, el resultado lo voy a dejar acá. RHG. Dejas un poquito más grande
Ahí sí. R, H, G. Es igual. R, F, R, H, F o R, F, H da lo mismo el sentido. Ojo de esa letra. Sabemos que estamos hablando de esa reacción. 72 por 17 dividido 19.7. 18,74. Y ya puedo eliminar estas. Voy a mover esto. Excelente. Para seguir desarrollando el otro diagrama de cuerpo libre. Y si se da cuenta, no he perdido la conexión siempre de ir de elemento a elemento, ¿ya? A, de alguna manera, ir trabajando, ¿ya? Como la continuidad de esto. Y así no nos perdemos de dónde deberían ir las fuerzas. Y ahora voy a hacer este elemento está acá. Tiene aquí esto. Tengo el pasador J, el pasador I y el pasador K. Insisto, lo bueno de estar haciendo esto, mire, acción y reacción, lo junto. ¿Qué habíamos dicho? Que el elemento JH estaba en tensión. Por ende, si está en tensión, sale de mi diagrama de cuerpo libre. Aquí. R, J, H. Ahora estoy hablando de otro diagrama de cuerpo libre, pero igual está sometido a tensión el elemento JH. Por ende, independiente de donde lo dibuje, voy a tener que dibujar siempre en tensión. Siempre en tensión. Con eso ya puedo borrar esto y avanzo ahora con este diagrama. Ya no lo digo, no lo sigo entonces. Mire, ahí, ahora me voy a mover hacia acá para dibujar un elemento que está aquí, que es el elemento LK. LK. K, el pasador K, el pasador K y el pasador L. Jóvenes, esto es un elemento que está articulado en lo extremo, ¿ya? Por ende, sabemos que la fuerza va a estar acá. No sé si va a ir tensionando ese elemento o comprimiendo ese elemento, pero ese está ahí, ese elemento. Justamente. Por ende, yo acá puedo dibujar una reacción. Y a este le vamos a llamar la reacción RRK. Pero tal como me dijo un compañero al inicio de este ejercicio, profe, y ahí era el pasador B, me dijo, profe, ¿no será bueno llamarlo el pasador, la reacción RBE? Aquí lo mismo, lo llamamos RKL. ¿Ok? Y si usted se posiciona en el punto I, que está acá abajo, se da cuenta que RJH le genera un giro horario, por ende RKL tiene que generar un giro contrario, o sea, antihorario. Y podríamos decir de inmediato que nuestro elemento está sometido a tensión. Ahora tengo que equilibrar este elemento y para equilibrarlo, ahí. ¿Ah? Y acá. RK.
KL. Ahora lo separo un poquito para poder trabajar de mejor manera, pero ya estamos listo con una parte de este ejercicio, que ahora me faltaría decir, oye, pero acá abajo, ¿hacia dónde genero la fuerza? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Por mientras, la voy a dejar ahí, sin darle un sentido. ¿Por qué? Porque lo primero que voy a hacer, ojo, aquí no hay fuerza en I, si se da cuenta, así que mucho más sencillo. Conozco el valor de RJH, conocemos ese valor, por ende, si RKL me da más pequeño que este, ya puedo orientar la reacción de RI. De RI. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser una sumatoria de momento en el punto I igual a cero con sentido antihorario positivo. Por ende, el RKL me genera un giro antihorario, o sea, positivo para nuestro sistema, para nuestra sumatoria. ¿Cuál es la distancia que necesito? Si tengo una fuerza actuando en el eje X, necesito una distancia en el eje Y, que sería la distancia vertical desde el punto I al punto K. En este caso serían los 14 más los 17. ¿Qué 14 y qué 17? Esto. 14, 14 y 17. Es la distancia desde acá hasta acá abajo. O sea, 31. Menos RJH. RJH, que ya lo tenemos, por 17. Igual a 0. RKL. RKL es igual. Voy a dejar acá también. RKL. L es igual RJH era de 11.02 por 17 dividido 31. Me da el valor de 6.04 newton. Estoy trabajando con dos cifra significativa en los decimales, por si acaso. Entonces, muchachos, esto tenemos. Este valor es 11,02. Este valor es 6,04. Por ende, el sentido que tiene que tomar RI es a la izquierda, porque necesitamos equilibrar el sistema en el eje X, porque si no lo llevo a la izquierda, entonces estaría moviendo nuestro sistema a la derecha. Entonces, RI está oponiéndose a ese giro, o sea, disculpe, a esa traslación. ¿No? Si hace una sumatoria de fuerza en X, se tendría que RJH lleva su sistema hacia la derecha, menos RKL, y menos RI igual a cero. Por ende, RI es igual 11.02 menos 6.04. O sea, 4,98. Estamos ahora listos para nuestro último elemento. Si lo posiciono acá, el elemento, voy a hacer este dibujito. Ahí. Acá.
acá. Aquí. Este es justamente nuestro elemento que tenía la plantilla. Y nuestra plantilla, sabíamos que había una fuerza aquí, que es la que ando buscando también, esa es una de las preguntas. Teníamos que entregar el valor de todas las reacciones, además de esa fuerza F. Me voy acá al pasador L. Me voy a dibujar acá el pasador M. M. Si yo tomara este elemento, lo posiciono ahí. El mismo. Ahí. L, L. Por eso lo dejé ahí. Entonces, como tengo que equilibrar esto, digo, ah, pero aquí está en tensión nuestro elemento R. KL. Ahí está. Ahí lo voy a sacar un poquito para que ya no moleste. Sabíamos que estaba en tensión, por ende sale de este diagrama de cuerpo libre. Y por el otro lado, ¿no? Recuerde que el pasador L tenía solamente una fuerza horizontal, dada por este justo que es el que acabo de borrar. Era un elemento que estaba sometido en su extremo con fuerza. Por ende, M va a tener que entregar una reacción contraria a RKL y una contraria a F. Entonces, acá voy a tener RMI y RMX. Sumatoria de momento en el punto M, porque es donde tengo más incógnita. Estoy haciendo un MM, pero es esa idea. Aunque ya sabemos cuál es el valor de RMI, tenemos claro que es F, aunque no conozco el valor de F, y tengo claro cuál es el valor de RMX, que sería RKL. Porque si equilibra la fuerza en X y en Y, esas son las únicas que se pueden oponer. Ese análisis ya vaya adelantando eso. Pero me falta encontrar F, que es parte fundamental de este ejercicio. Por ende, puedo decir de inmediato que RKL me genera un giro antihorario, o sea, positivo, con una distancia solo de 12, que es la distancia vertical desde el punto M al punto L, que es 12, ahí está, está definido ahí. Menos F por una distancia horizontal, o sea, 68. RKL. RKL lo tengo, despejo F. ¿Ya? Y F, entonces RKL lo tengo por acá, 6.04. ¿Sí? Por 12 dividido 68. 68, digo. Y este es todo lo contrario a los ejercicios que hemos hecho, que normalmente se amplifica la fuerza. Aquí no la amplificamos. Aquí se disminuye. 0, o sea, disculpe, 1,06 newton. O sea, de esa fuerza que nosotros generamos en la tecla, ¿ya? De 15 newton, finalmente en la plantilla impresora, ¿ya? Se genera una fuerza de 1,06 newton.
Así que no es como lo que hemos hecho anteriormente, que normalmente la amplificamos, pero eso no significa que esté mala. No es, este diseño recomendaba hacer eso, así que vamos bien ahí. Y ahí usted saque el RMI, el RM, ¿no? Se lo dejo a usted. Ya que usted va a ver este video después, ahí, ve ahí que no tenga ese problema de calcular eso. Ya tiene ambos, ¿no? Vamos a desarrollar este ejercicio y el otro se lo voy a dejar a usted para que también lo analice. Mire, se da cuenta, este ejercicio lo puedo desarrollar y por lo mismo lo voy a desarrollar ahora antes de Innodrive o algo, ¿no? Este ejercicio es fácil de desarrollar la parte superior con el software. No hay problema. El problema se da principalmente en la parte inferior. ¿Por qué? Porque tengo todo este sistema conectado con poleas, ¿no? Esas poleas conectadas a este elemento, con unos cables, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que usted vaya desarrollando, ¿no?, los diferentes DCL y los vaya agregando finalmente a esta viga principal, para que cuando tenga todos esos valores, lo lleve recién ahí al software, ¿no? No lo puede llevar antes, ¿no? Aquí yo le voy a hacer la pregunta, ¿cuál es el momento flector máximo? ¿No? Y por lo mismo, lo va a tener que desarrollar de esta manera. Aquí le vamos a llamar la polea A, B, C, D, yo voy a comenzar el DCL, DSL, polea A. Y en este DCL de la polea A, que es esta, sé que hay una tensión de 500, de 500 hacia abajo, dada por ese cable que está conectado a ese bloque, y ese cable también está acá. Y esta parte es muy sencilla, porque usted va a decir de inmediato, profe, entonces en ese pasador que está en la polea, van a llegar reacciones. Una reacción acá, una reacción acá. Que, insisto, si este es de 500, ese es de 500. ¿No? Vamos a decir que RAX es de obviamente 500 y RAI obviamente es de 500. ¿No? Aquí no voy a sacar el RA, si quiere sacar el RA no hay problema, lo puede hacer, ¿no? Pero lo principal es que ya encontré ya las reacciones para llevarme todas estas cargas en este punto. Ahora, desarrollo este elemento, que es el elemento que está acá, ese elemento, ¿no?, que conecta la viga principal con la polea, que estaría incluido ahí, sí estaría. Entonces, este elemento tiene un punto que es el pasador A. Y nuevamente, muchachos, si la fuerza RAX aquí usted lo puso a la izquierda, aquí va a ir a la derecha. Si usted puso este RAX y va hacia arriba, bueno, aquí va hacia abajo, ¿no? Recuerde que aquí usted tiene un pasador y esta fuerza, vamos a hacerlo otro color, y estas fuerzas, ¿no?, son internas. Para poder equilibrar su sistema, y usted sabe ya que este es de 500, y este es de 500. Para equilibrar el nuevo elemento, usted tendría que generar una línea, un vector, disculpe, hacia arriba. Y así equilibra de esa manera. Y uno que va hacia la izquierda.
ya que tengo uno que va a la derecha, ¿no? Ya he sabido que este es de 500 y este es de 500, ¿no? Y ahí podría estar un error que usted diría, ya profe, tengo listo, entonces en mi diagrama yo voy a llevar esta fuerza de 500 aquí, una fuerza de 500 hacia arriba, ¿no? Y le voy a dejar ahí 500. Y ahí ya tenemos, y ahí usted dice, ya profe, está bien listo. Y ahí ya tiene dos problemas, ¿no? O tres, pero el tercero lo vamos a omitir, ¿no? El primer problema es que usted está llevando una carga interna de 500 que van hacia arriba, directamente hacia arriba. Y es una carga interna. Por ende, esa fuerza no va hacia arriba. Esa fuerza tiene que ir hacia abajo. Lo voy a pintar de otro color acá. Vamos, paso. No, uno fluorescente. Va a ir hacia abajo. Por acción y reacción. También alguien me podría decir, profe, iría una fuerza hacia la derecha, correcto, pero eso la vamos a despreciar porque como estoy calculando el momento flector, recuerde que el momento flector no lo graficábamos en nuestro diagrama, en nuestro software. Por ende, lo voy a sacar para no tener tanta aglomeración de datos acá y poder trabajar más libre. Solo por eso. Porque sí va, ¿okay? Más si nos piden la reacción en este punto, en el soporte fijo, tiene que ir. Pero en este caso estoy preguntando solamente por el momento flector. Sabemos que este era de 500. 500. Pero ¿qué otro problema tengo? Se da cuenta, este elemento es un elemento que está empotrado en la viga principal. Por ende, esta fuerza de 500, no esta, esta no, esta fuerza de 500 genera un giro, le genera un giro. Y trata, esos 500, trata de generar este giro a su sistema. Por ende, usted, en este soporte superior que está empotrado, usted tiene que reaccionar de forma contraria. Una pregunta que me hacía un compañero profe, pero ¿por qué usted lo deja al otro lado? Y le contesté en clase. Y dijo, ah, ahora entendí. Por ende, por eso usted, profesor, deja ese momento como un momento de reacción, que le voy a llamar MA, que va a ser de 500 por una distancia. Y la distancia va a ser la distancia de donde está empotrado hasta donde está el pasador A, que son ese 1,2 metros. 500 por 1,2 metros. Y eso les da el valor de, a ver si lo puedo dejar un color que me, de 600 newton metro. ¿Ya? Ahora, ¿qué sentido tiene este momento? Un sentido horario, como las manecillas del reloj. Y por ende acá, ya que estoy hablando de toda esta acción y reacción, ¿qué pasa? Lo mismo. Y usted tiene que generar entonces un sentido contrario. Ahí. ¿Ah? De 600 newton metro. Entonces, en su diagrama, va a incluir esos 600 newton metro con un sentido antihorario, disculpe, con un sentido horario, con el manecilla del reloj. Siendo que acá, profe, pero aquí usted lo dejó como sentido antihorario, recuerde, acción y reacción. Aquí era un sentido horario, acá lo dejamos con un sentido antihorario. Disculpen. Ahí sí. Entonces, ya tenemos el primero. Vamos al segundo. Vamos al segundo. Lo mismo.
DSL polea P. Ahí tenemos nuestra polea. Una tensión hacia abajo, tensión a la izquierda. 500 no va a variar la tensión, y ojo, esos 500 va a ser los 500 ahí, 500 ahí, 500 ahí, 500 ahí. Ah, 500 ahí. 500, insisto. Este punto es el pasador B. Bueno, una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia la derecha. Nuevamente, de 500 y 500. Desarrollamos el diagrama de cuerpo libre ahora de nuestro elemento que se conecta con la viga principal. Y lo primero es llevar estas reacciones. Por ejemplo, la de 500 que va a la derecha, usted lo genera acá, 500 a la izquierda. Y esos 500 que van hacia arriba, 500 que van hacia abajo. 500 y 500. ¿Sí? Acá, en este soporte, ahí no hay un pasador, está soldado. Por ende, 500, 500. Me quedo un poco chueco, pero ahí. 500. 500. Este no lo voy a dejar en el ejercicio, por lo que le estoy diciendo. Estamos calculando el momento flector máximo. Por ende, las fuerzas normales o axiales al eje o a la viga no entrarían en nuestra ecuación. Aquí, hacia arriba. Lo mismo. Esos 500 que van hacia arriba, ¿cómo lo va a desarrollar acá en su diagrama de cuerpo libre? Bueno, profesor, ya que usted lo deja hacia abajo y lo deja 500. 500 newton. Profe, ¿por qué lo dejo hacia abajo? Acción y reacción. Este que apunta, que va hacia arriba, allá lo dejo contrario, porque es una fuerza interna. Esos 500 que están abajo genera un giro como las manecillas del reloj horario. Pero nosotros tenemos que reaccionar de forma contraria para oponernos a ese giro. Por ende, eso va a ser nuestro momento B, que va a estar dado por 500 y nuevamente por 1.2. O sea, nuevamente 600 newton metros, pero ahora, ojo, que en este caso, en la polea B, tengo un momento M, o sea, disculpe, un momento B, que es un giro, me está generando un giro en contra de las manecillas del reloj. Por ende, yo acá tengo que generar un giro a favor de las manecillas del reloj. Recuerda, aquí, contrario, y aquí, a favor. Y son 600 newton metro. Y para finalizar este ejercicio, ¿y por qué finalizar? Porque no necesito hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea C ni D, porque no actúan directamente en nuestra viga principal. La que sí actúa en nuestra polea DSL, polea E. Esa sí que sí. Entonces ahí usted tendría su polea, la tensión del cable de forma horizontal y la tensión del cable de forma vertical. Insisto, la misma reacción acá. Si esta tensión era de 500, esta reacción va a ser de 500. Si esa tensión era de 500, esta
reacción va a ser de guía. Y esas reacciones le entregan esa fuerza a nuestro elemento. Lo voy a hacer ahora un poco más largo, porque este no es de 1,2 metros, sino que es de 1,5, y eso me va a afectar en un resultado, que sería el resultado del momento. La fuerza de 500 horizontal va a la izquierda, por ende aquí, derecha. La fuerza de 500 de reacción de 500 que va hacia arriba, aquí hacia abajo. Igual, ¿no? Igual. Equilibrio. Ahí está el equilibrio. 500, 500 500 500 y de inmediato digo, ah, profe, entonces en este punto va a ir una fuerza hacia abajo, ¿ya? Que va a ser de 500 newton. ¿Por qué hacia abajo? Porque en este diagrama de cuerpo libre, de este elemento que está empotrado en la viga principal, los 500 van hacia arriba, por ende, acción y reacción. Profesor, ahora el momento. Esa fuerza de 500 que van hacia abajo nunca me generó ningún momento, porque va directamente a ese punto, no genera momento. Pero sí los de 500 que van hacia la derecha, es más, me genera este giro. Con sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, un antihorario. Por ende, ¿cómo reaccionamos? Con sentido horario. Y a este le voy a llamar ME, es el momento en el punto E, que está dado por 500 multiplicado por la distancia. Y esa distancia ya no es de 1,2, sino que es de 1,5. ¿Ya? Entonces, 750. ¿Sí? 750. ME, 750 newton metro. Lo mismo de delante. Acá nosotros generamos un giro que está asociado a las manecillas del reloj. Cuando usted lo pasa acá, acción y reacción. Entonces aquí tiene que llevarlo a un giro en contra de las manecillas del reloj. Y de 750. Y de 750. Entonces, recién ahora, puede abrir el software, y va cargando, todas esas fuerzas y momentos que usted encontró, Por ejemplo, a 1 metro usted va a agregar una fuerza de 500 hacia abajo con un momento con sentido antihorario de 600 newton metros. A los 2,9 metros va a agregar una fuerza hacia abajo de 500 con un giro sentido horario de 600 newton metros. Y a los 1,2 más 0,9, a los 5 metros, va a tener que agregar una carga hacia abajo de 500, y un giro con sentido antihorario de 750 newton metro. Y además de todas esas cargas, una carga triangular y una carga, trapezoidal o lineal, que parte en 560 y termina en 630, y usted tiene que dar el valor de X de inicio y de término, y eso ya se lo dejo a usted para que usted también empiece a usar el software, Entonces, ojo, si aparece un ejercicio así, tiene que buscar este trabajo, Entonces, voy a detener la grabación para que no quede tan pesado el video y pueda subirlo lo antes posible, ¿no?